Girando, girando en un mundo esférico, el humano engañado va. El ojo lo ve desde Palantires, quedó tuerto en la batalla ancestral. Rodando y rodando en un mundo esférico, el hámster corriendo va. El ojo lo ve como buen científico, su huella ADN actual. Si supieras que este plano es infinito y multidimensional, la energía lo atraviesa, da la vida y vos la canalizas para el bien o el mal. Para el bien o el mal. Para el bien o el mal. Deja, deja, deja jamás. Lupeado en un disco eterno, la rocola esparciendo va. Ilusiones sonoras que imponen tu moda, te bloquean de tu esencia ancestral. Plano es infinito y multidimensional. La energía lo atraviesa, da la vida y vos la canalizas para el mal o el bien. Para el mal o el bien. Para el mal o el bien. Lo haces, lo haces, lo haces, lo ves. Hola a todos, bienvenidos al canal Paz Mundial una vez más. Y si escucharon este tema y por el título saben que hoy nuevamente le toca el terraplanismo, porque los chicos no quieren dejar de defender su postura terraplanista y negar todo lo que derriba esa postura. Y ya es casi un axioma del día de para el día de hoy, para esta época, de que la Tierra no es plana. Bienvenidos al canal Paz Mundial, ya lo saben, mi nombre es Lucas Assi, me pueden ver en la parte derecha de la pantalla y bueno, está el cartelito de luto porque el mundo debe estar de luto. Hoy no, ahora me tomo un paréntesis de todo lo que es las guerras, las crisis económicas, la injusticia, las guerras civiles, el terrorismo, la corrupción que nos alejan del camino de la paz y las creencias mágicas, dogmáticas e inválidas que generan división, mentira, engaño y difamación de tantas profesiones y conocimiento, también nos alejan de la paz. Y más si esta se hizo popular para el mundo hispano en el canal Paz Mundial, cuando el señor Landucci dijo que iba a investigar y que lo ayudemos a investigar. Bueno, Iru, te voy a seguir ayudando a investigar, a ver si algún día reconoces tu error, ¿no? Lo reconoces una vez por todas y te animás a decir: me equivoqué, me dejé llevar por la fama, me dejé llevar por la repercusión de todo lo que está pasando con la Tierra plana, y bueno, me desvié de esa investigación y dejé llevarme por la corriente y porque me endiosen como un maestro, un gurú y el que tiene la salvación. Y no, es un axioma que la Tierra ya no es plana, no hace falta ni demostrarlo que la Tierra no es plana. Sería como un axioma. Un axioma es una proposición o un enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. Ya podríamos estar en eso en esta época con la forma de la Tierra, pero bueno, no. En realidad todavía, ¿por qué decir que es un axioma cuando podemos explicar que la Tierra es de una forma fácilmente? Entonces voy a empezar a hablar, y antes de
de cosas, ¿no? De cosas sobre la Tierra plana. Voy a mostrar satélites del canal de Wolfie. Voy a mostrar gente que cruzó la Antártida a pie recientemente. Otro que hizo la travesía de pole to pole antes. En estos meses, hace un mes o en este mes, se terminó de cruzar la Antártida a pie por dos personas. Un norteamericano y un inglés. Pero los terraplanistas no te van a hablar de eso, porque rompe eso de que la Antártida no existe, el continente blanco no existe, y es un muro de hielo, o es una tierra infinita. No. Después te voy a mostrar satélites. Voy a mostrar satélites, lo que los terraplanistas niegan, porque si mostramos satélites estamos afirmando que los satélites geoestacionarios se pueden ver gracias a la rotación de la Tierra y tantas otras cosas que tengo preparado. Así que no va a ser un axioma, aunque ya casi es un axioma, que la Tierra es un geoide, y vamos a ir a esto. ¿Y por qué sigo hablando? Porque de los videos que hice sobre el terraplanismo, uno que hice derrumbando la Tierra plana con un solo razonamiento, los terraplanistas se siguen enojando, se organizan para dejar no me gustan. Igual se agradecen, porque tanto el like como el dislike genera que el video se posicione y diferentes cosas. O sea que en realidad es positivo que me hagan ese tipo de ataque, porque es lo único que les queda. Con este video de derrumbando la Tierra plana con un solo razonamiento, que es que si la Tierra es plana, uno puede ver el Sol las 24 horas del día con un telescopio, y por lo menos deberían traer imágenes con un telescopio de minutos antes de que amanezca, captar el Sol, o minutos después de que atardeció, seguir viendo el Sol en esa Tierra plana, ese Sol cercano, que obviamente al mediodía tendría que aparentar estar más grande por una cuestión de perspectiva. Y si uno ve el Sol con un filtro todo el día, el Sol está siempre al mismo tamaño, se mueve a 15 grados por hora desde cualquier parte del mundo. Eso lo podés medir vos en tu casa con un astrolabio, y el filtro también podés verlo vos desde tu casa. Te armás un filtro, ves el Sol a la mañana, lo registrás, lo ves al mediodía, lo registrás, te vas a dar cuenta que está del mismo tamaño, y eso derriba la Tierra plana por completo, con un solo razonamiento. No hace falta ni experimentos ni nada. Pero bueno, después de 319 comentarios de terraplanistas que siguen negando y alegando del experimento de Michelson Morley, que ya sabemos que eso era para comprobar si la luz se movía a través del éter y cambiaba su velocidad en diferentes partes del mundo, y al no pasar se cayó ese experimento, y tantas otras cosas, me veo obligado a seguir hablando del tema, porque hice ese video y siguen negando. Hay que seguir metiéndose el fuego para ayudar a los pobres terraplanistas que han sido engañados por sus gurús y por sus creencias, y no quieren hacer las pruebas por su propia voluntad, por sus propios medios. Entonces, bueno, este video lo pueden ver en el canal Derrumbando la Tierra plana con un solo razonamiento, o este video donde se llama Refutando pruebas terraplanistas que Iru y Tepe dijeron aquí, también lo pueden ver. Acá no se organizaron tanto los terraplanistas para ir y darle dislike al video, pero sí dejan sus comentarios, y ningún comentario tiene argumentos válidos. La mayoría de los comentarios que van a encontrar en estos videos son ad hominem, son ataques a mi persona o comentarios sobre mi persona, y pocos comentarios para poder demostrar la Tierra plana, que los terraplanistas no pueden demostrar la Tierra plana, y ellos creen que es un axioma, la Tierra plana porque sí. Pero no, la Tierra plana no es un axioma, la tenés que demostrar, lamentablemente, porque la Tierra plana no explica ningún fenómeno natural el cual podemos observar, vivir y experimentar. Entonces, con todos estos videos, más el que los debates que se intentaron hacer en el desafío terraplanista, donde ningún terraplanista por 28 semanas todos los sábados pudo demostrar que la Tierra es plana, solo demostraron que es una creencia, como nosotros estamos tratando de dejar plasmado en ese experimento social, o este debate con el señor Franco Bagalá, que abandonó porque le dijimos que su anomalía del color rojo no era ninguna anomalía que probara que esa sombra que vemos no es de la Tierra. Y bueno, después de todos estos videos y todos los comentarios que dejaron los terraplanistas atacando a mi persona, me veo obligado a seguir mostrando y hablando. Y vamos a empezar con algo que los terraplanistas niegan rotundamente, y son los satélites. Los satélites, vamos a poner este video del canal Wolfie6020, que con su telescopio, yo no tengo telescopio, lo puso con
una guía ecuatorial o una montura ecuatorial para seguir la rotación de la Tierra y poder captar así los satélites nocturnos que se ven en el cielo. Si vos tenés los instrumentos necesarios, los podés captar, y si vos te quedás observando por ahí en lugares que vos te fijaste en una aplicación donde pasan esos satélites, los vas a ver con tus propios ojos. Yo ya he visto satélites con mis propios ojos, no los capté en cámara porque no tengo los medios, pero sí los he visto y puedo corroborar que eso es cierto. Vos hacés lo mismo, buscás satélites en diferentes aplicaciones, porque te dicen dónde, en Heavens Above, que te dicen dónde están todos los satélites en todo el momento y cuándo vos los podés ver y cuándo están cerca de tu casa, y ahí los vas a poder captar. Así que voy a ir con este video para que todos ustedes, dura este video 14 minutos 38, le voy a adelantar un poco la velocidad, la voy a poner en 1.25 y ya está el subtítulo en castellano, así que vamos a poner pantalla completa y a darle play. Y los dejo con este video. Esperen que me voy a callar. So before getting into my own video, I just want to give a quick shout out to Mike the Globetard, who captured a spectacular ISS lunar transit recently, and what made it different to others I have seen is that during Mike's capture, the ISS was actually illuminated, so you can see it before it reaches the moon, and you can just see it as it crosses the face, and then you see it again as it passes to the other side of the moon. So an excellent capture, and I've actually slowed that down for you, down to 20% and 5%, and I'll play that video shortly. And Mike has a number of excellent videos on his channel. In this one, called Curved Water, he repeats the observation that has been made by Soundly several times across Lake Pontchartrain, where we can identify the curvature of the Earth in these power lines. Well worth checking out Mike's channel. I'll play his ISS Lunar Transit video now, and that will set the scene for my own video. There it goes. So I think at this stage nobody will dispute the fact that there is something up there that looks like the ISS. It has been captured in lunar and solar transits many times and confirmed by flat earthers who have done this themselves. But one of the questions I often hear flat earthers ask, if there are so many satellites up there, why can't we see more? And the simple answer to that is yes, you can see plenty of satellites in the night sky if you have a telescope and a camera capable of taking long exposure time-lapse photos. You can see hundreds of them in a single night, and that is looking at just one small part of the sky. This is what I'm going to show you in the following footage. So during the past few nights, I have been using this telescope to take long exposure time-lapse photos of the night sky. And because the telescope is situated on an equatorial mount that is compensating for the rotation of the Earth, the star field is not moving in the time-lapse. However, we see plenty of satellites crossing the path. You can see them moving down from the top, and I'll explain what that star is and why I chose this location. We even saw an aircraft just go past then, and I'm glad that happened because it helps you identify what a satellite looks like compared to what an aircraft looks like. That's what the aircraft looked like. Now, another thing I did during the time lapse was temporarily switch off the tracking, and that means the telescope was no longer moving.
And for the geostationary satellites, that means they suddenly stop moving in the frame and the star field will start moving. And we see that very shortly. So about now, I turned off the tracking and you can see that the satellite is now a single dot and the stars themselves have these trails. When I turn the tracking back on, the stars stop moving and the satellite will continue traveling down towards the bottom of the frame. And that confirms that these particular satellites, the geostationary satellites, are in fact moving with the rotation of the Earth. And the reason we see the stars move across the sky at night is because the Earth is rotating. And when we use a telescope on an equatorial mount to compensate for the rotation of that Earth, the stars are not going to move in the video. And yet we're seeing plenty of satellites. So when I play the video, you will also notice that I adjust the exposure a couple of times and later focus on the Orion Nebula, just for something different. And then I go back to the original star. Now, just to explain why I chose that star, if we go to any planetarium program and turn on the satellites, you can see there is a very distinct line of satellites. And these are mostly the geostationary satellites that are in fact orbiting above the equator. But from Sydney, Australia, you will see them slightly north of the celestial equator. And that is just the geometry of the globe. If we were in the northern hemisphere, we would see this line of satellites south of the celestial equator. And what I did for the time lapse is carefully select a star that was located right in the path of these satellites. Now remember, the satellites are moving with the Earth, so to a ground-based observer, they are stationary in the sky. It is the stars that are actually moving across the sky to the observer. However, the equatorial mount is cancelling the Earth's rotation, and that is why the star field appears stationary and the satellites appear to be moving. The star that I selected is called 63 Orionis, and these are the catalogue numbers, so you can look them up yourself. But what is significant about this position is when we run the program in fast forward, you can see just how many satellites are going directly past that star. And that is precisely what we see in my time-lapse video. So now I'll play the time-lapse video, which was made by taking 10-second exposures and then assembling the photographs at 10 frames per second into a video. At the end of that, I'll play some additional footage taken from the iPhone while I had the telescope set up and taking the exposures. So flat earthers, you keep asking these questions. I think it's time you did your own research, because in a single night, I was easily able to identify dozens of satellites in the sky.
So there you can see quite a bright satellite just moving down towards the star at the center. As soon as it gets there, I'm going to turn off the tracking. So the satellite is going to stop and the stars will then start moving across the frame. So tracking is now turned off and you will now see the satellite stop and the stars begin to move. There you can actually see two satellites, one just below that bright star and the other one just to the top and right of it, just right of it now. If we turn tracking back on, tracking is back on now. So the telescope is now compensating for the rotation of the Earth, and therefore the stars will not appear to move in the video. But because the satellites are rotating with the Earth, they will appear to be moving. You can see that very clearly. Turn off the tracking again. Tracking is now off. So with the tracking turned off, the telescope is essentially not moving. It's just in a fixed position. And that is why those geostationary satellites appear stationary in the video. Y bueno, ahí vimos el video del canal Wolfie 6020 y no solo te muestra satélites, sino que te demuestra el movimiento de la Tierra. Pero no me voy a quedar acá, ¿no? Porque vamos a derribar muchos mitos terraplanistas en este video. Y que quiera ver este video completo nuevamente y pararlo, analizarlo, vaya al canal de Wolfie 6020. Yo ya estoy suscrito, le doy a la campanita, así tengo notificaciones. Así que esto es para los terraplanistas que niegan los satélites. Y como si esto fuera poco, te voy a mostrar, ¿no?, un satélite de cerca. Este es el satélite Iridium, ¿no? Acá lo podemos ver. Ya cuando lo lanzó SpaceX, esto es el tamaño de cerca, y ahí tienen la Tierra esférica abajo y Iridium. Y te van a decir, eso es todo montaje, demuestren que es un montaje, demuestren cómo hacen el montaje. Igual este satélite Iridium lo podés buscar, lo podés traquear y lo podés seguir en la realidad, y te vas a dar cuenta que no es un montaje, a 27.100 kilómetros de altura. Cosa que el señor Landucci negaba que se podía pasar los 120 kilómetros en este canal y en su canal. Pobre señor Landucci, que no quiere reconocer que ya el verso de la Tierra plana llegó a su fin. Que el verso de los satélites, la elite de Set. La elite de Set. No sabía que había un culto a Set. Y que tenía su elite Set. Pero bueno, muy triste que mientan, que nieguen y que no se atrevan a reconocerlo, que tengan tanta soberbia y egocentrismo para seguir negando las pruebas que tiran por completo la Tierra plana y todo lo que dicen de los satélites y la Antártida. ¿Y por qué te digo lo de la Antártida? Esto me salió en todos lados. Un hombre logró cruzar por primera vez la Antártida a pie solo y sin ayuda. ¿Quién? O'Brady, reconocido
por haber vivido los días más difíciles de su vida, pero también los mejores momentos. Recorrió 1500 kilómetros en la Antártida. Acá podemos ir a la página, ¿no? Primero de... A ver, esperen que está cargando. Este no es... Acá está. La página de... Ese es otro hombre que después voy a hablar, que hizo la travesía pole to pole solo. Aquí está. De noviembre a enero del 2019 ya llegó McBady a su destino, ya hizo, acá tienen la página colinbrady.com, tienen videos que compartió. Y este, si yo hubiera sabido de esta expedición en su momento, podía seguir el traqueo casi a tiempo real de dónde estaba. Y lo que pasa que bueno, acá tienen el recorrido que hizo el señor. El recorrido fue este. Esperen que está cargando. Espero que no se tilde. Wonk. Acá. Él empezó a hacer acá. En el Messner. Empezó su salida. Hizo todo este camino. Llegó al punto sur geográfico. Al polo sur geográfico. Y otra cosa, terraplanistas. Que niegan el polo sur geográfico. Hay dos tipos de brújulas, una para el polo norte y otra para el polo sur. La del polo sur está configurada para este polo magnético sur, y la del polo norte para el polo norte. Entonces, otro hecho que con dos simples compases, o con dos simples, sí, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre de la palabra, brújulas, perdón. Comprobás que la Tierra no es plana, porque en la Tierra plana solo hay un polo magnético y es el norte, y el sur lo niegan, pero existe. Y la gente pasa, camina, y no lo hace todo el mundo. Esta es la primera persona que lo hace a pie y solo, aunque eran dos que estaban compitiendo, él y un inglés. Y llegó primero norteamericano. Hizo 1500 kilómetros de acá hasta acá. Fue la travesía. Acá hay un... como... una Ross Ice Shelf, que es como una cresta de hielo, y vaya a saber si se puede transitar por ahí. Pero llegó, hizo todo este recorrido, 1500 kilómetros, lo cruzó de norte a sur prácticamente, ahí, y terminó en el glaciar Leverett Glacier, que ahí terminó su travesía. Se ve que por acá no sé si se puede pisar y caminar, no sé por qué no habrá llegado hasta acá. Pero el hecho es que podés ir, si tenés la preparación, si sacás los permisos. Pero no va todo el mundo a la Antártida, porque es difícil, es clima complicado. Y acá tienen la página colinbrady.com, y pueden analizar todo lo que hizo. Acá está él en el polo geográfico del sur, sacándose fotos, por ahí haciéndole un chiste a los terraplanistas, sacándose una foto de cabeza. Y acá lo hizo caminando y solo. ¿Qué quieren que les diga? Que los terraplanistas te siguen negando lo imposible. 1000 millas en el continente frisado, 70 días tardó. Y vos podías seguirlo a tiempo real. Y este fue, ves que acá hay un... Acá no se puede caminar seguramente por acá, o sí, no sé por qué no llegó hasta McMurdo, pero se ve que no lo hizo. Podría haber cruzado todo, o no sé si se podrá caminar por ahí, será muy difícil. Pero desde Chile, más o menos, entró por Chile, de la parte de Chile hasta la parte de Nueva Zelanda, más o menos, cruzando este trecho. Entonces, terraplanistas, sí se puede. Hay gente que murió en esta travesía. Por eso, cuando los terraplanistas te dicen que nadie fue y que es mentira y todo mentira, se están faltando de respeto a la cantidad de víctimas tratando de hacer esto. Porque el humano trata de hacer cosas increíbles, cosas para superarse, y aún así no logramos la paz mundial. O sea, es una paradoja que el humano pueda hacer estas maravillas, que tengamos toda esta ciencia y toda esta tecnología, pero que no logremos un mundo en paz y sin corrupción. Es una paradoja tremenda en la humanidad eso.
Pero bueno, si se liberara la ciencia y tantas otras cosas como hablé en el video anterior, estaríamos en paz y el humano podría, todo ser humano, intentar vivir en su potencial si así lo decide. Acá tienen bien hecho el mapa, más ampliado. Y hasta acá llegó. O sea, qué increíble todo lo que hizo. Empezó acá. Polo Sur, sacó una foto para todos. Y lo podía seguir en vivo y traquearlo. Y saber por dónde iba. Y este señor no fue el único que lo hizo. Luis Rude lo intentó hacer y ganarle, porque iban más o menos, salieron al mismo tiempo, y no, todavía no sé si llegó Luis Rude, pero está ahí intentando hacer lo mismo y terminar el mismo recorrido que Colin McRae. Y eso no es todo. Acá está el señor Mike Horn, que uno era deportista, el otro es militar, y este señor también es motivador, es bueno, un montón de cosas. Hizo su travesía pole to pole y también cruzó el la Antártida, pero no lo cruzó caminando, lo cruzó así. Mike Horn, primer hombre en cruzar la Antártida en solitario, sin motor y en solitario, pero lo hizo con de otra forma. Mike Horn, nacido en Johannesburgo, Sudáfrica, se ha convertido en el primer ser humano en cruzar la Antártida pasando el Polo Sur sin ayuda de ningún tipo de motor, únicamente impulsado por tres cometas y en solitarios, cometas que lo llevaban con el viento seguramente, y así en el continente más ventoso aprovechó el viento para cruzar. Y no solo hizo eso, él hizo el pole to pole que quería hacer el avión, que fue una estafa. Cruzó los dos polos, hizo el pole to pole, hizo la vuelta al mundo prácticamente. La vuelta al mundo de norte a sur, los que los terraplanistas niegan. Toda esta travesía hizo. Empezó en Pakistán y terminó en Pakistán. Así fue su ruta. Otro hecho que te mide que vos podés ir por la Antártida si pedís los permisos y estás entrenado. Pero no es fácil. No es fácil hacerlo, no cualquiera lo hace. Entonces pueden ir también a la página de mikehorn.com, y no entiendo por qué los terraplanistas ignoran todo esto, ¿no? Y no es que esta gente es inalcanzable y no existe. No. Yo conocí a alguien, Alexio Belov, que hizo la vuelta al mundo en solitario 5 veces en su barco, después lo hizo en su nave escuela, y te lleva a la Antártida. Te lleva a la Antártida, Alexio Belov, en excursión para que la conozcas. Le pedís, no sé si hará una excursión haciendo la circunferencia de la Antártida. Pero la Antártida existe, es real, y si vos pedís los permisos y estás preparado, podés llegar. Además que este hombre dio la vuelta al mundo en solitario 5 veces. Yo lo conocí, le di la mano. Él tiene su astillero en Río de Janeiro y otro en Salvador de Bahía. Su ingeniero, son esos hombres increíbles, una historia especial, de mucho conocimiento, porque es ingeniero en lo que hace, muy valiente, muy dedicado. Son esos seres humanos que desarrollan su potencial en este mundo, a pesar de todas las adversidades. Juega al ajedrez, tiene una familia, tiene sus barcos escuelas. Ahí te muestran el viaje que supuestamente empezó para ir a Antártida. Yo lo conocí, le di las manos cuando estuve viviendo en Bahía. Es amigo de mi amigo Cau Trigo, que estuvo en el canal con nosotros. Pueden poner Cau Trigo y lo van a encontrar varias veces. Siempre ayudó mucho al comienzo del canal Cau Trigo, y un gran amigo. Y bueno, si voy para Brasil, lo iré
a visitar y a dar un abrazo. Y bueno, ahí está su travesía hasta llegar a la Antártida. Tiene sus libros, además de ir a Antártida en otras expediciones, dio la vuelta al mundo en solitario 5 veces, no una, 5. Entonces, el velero se llama el velero Fraternidad. Y ahí está el recorrido que hizo para llegar a la Antártida. Obviamente que no dio la vuelta por la Antártida, pero te llevan. Podés ir. Y volvió. Ese fue el recorrido que hizo. La Antártida existe, es real. El que quiere puede ir, conocerla. Y el que se anima, se entrena, hasta puede cruzarla caminando. O con asistencias de esquís, trineo, algo motorizado. No es fácil, obvio que no es fácil. Y gracias a que existe la Antártida y diferentes zonas, se puede seguir explorando la vida, que es infinita prácticamente. Y acá filmaron al inusual pepino de mar, que todos llaman monstruo de pollo sin cabeza. Entonces, esto es en las partes sur de la Antártida. Entonces, terraplanistas, dejen de negar lo evidente. Y para demostrar la Tierra plana, no hace falta muchas cosas. Miren, ahora les voy a mostrar unas fotitos. El otro día me fui al río. Y a ver, esperen que busco las fotos. Acá están. Y empecé, no fui para mostrarles la, como se dice, específicamente por esto, para mostrarles lo que les voy a mostrar. Pero vi los barquitos, vi la costa y dije, bueno, vamos a sacar unas fotitos, porque con las fotos obviamente no voy a comprobar lo mismo que si vos lo ves con tus ojos. Pero bueno. Ahí ven dos barcos, ¿no? Ven dos barcos que se están viendo aquí. Y vemos que uno se ve entero y el otro no. Esta es una imagen sin zoom, obviamente. Esto está sacado desde el río de San Isidro. Miren, esto obviamente la calidad no es la mejor. Pero esto lo puedes observar a simple vista. A este barco le falta la parte de abajo un poco. Y a este no. ¿Qué tapó la parte de abajo de ese barco? Acá están los barquitos sin zoom. ¿Qué tapó eso? Después, acá tenemos todos estos árboles. Si la Tierra es plana, yo debería ver la costa. Y no se ve. La costa está tapada por la curvatura en todo esto que sería el delta, el Tigre. ¿No? Acá hay más fotos. Acá lo vemos. Un barco, el que está más cerca. Vemos toda esta parte y este le falta. Y el nivel del río era parejo. El nivel del río no era que... Era todo parejo. No había más marea cuando te adentraba. Estaba todo parejo y no hay forma de que algo que esté parejo tape una parte del barco si no es la curvatura. Esto lo puedes comprobar vos con tus propios ojos. Con tus propios ojos. No hace falta irte a la Antártida, no hace falta dar la vuelta al mundo, no hace falta ver satélites, no hace falta nada. Es casi un axioma. Por eso digo, la Tierra esfera es casi un axioma. No es casi un axioma. Miren, el que está más lejos está tapado en la parte de abajo. O sea, la cámara del celular no fui preparado para eso. No tengo cámara, si aunque quisiera hacerlo, no lo podría hacer. Estaba ahí tomando aire en el río, tranquilo, y vi los barcos y se me ocurrió empezar a sacar las fotos. No las fotos. A este barco se lo ve entero, a este barco le falta una partecita. Lo mismo que la playa. Esta playa no la puedo ver, la que está enfrente de la isla. No la puedo ver. El barco lejano, el barco cercano. El barco lejano, el barco cercano. Y a ambos se nota, uno se ve entero y el otro no. Y si la Tierra es plana, por más que el objeto se achique, lo tenés que ver entero.
Y miren, acá está la playa, ¿no? Acá no vemos esto. Río, río, ¿dónde está la playa? Si la tierra es plana, yo tendría que ver la playa y listo. De todo. A simple vista. ¿Dónde está la playa? Alguien que me expliquen. Ven acá, los lugares cercanos, sí se ve la playa perfectamente. Se ve la playa, se ve la playa, se ve, se ve, se ve, se ve. Entonces, ¿por qué es que veo la playa acá que está cercana de estas costas y las que están lejanas no veo la playa? No la veo. Entonces, no hace falta mucho más para demostrar que la Tierra no es plana y que es un geoide. No hace falta. Las pruebas las podés buscar vos por tus propias cuentas. No hace falta que nadie te cuente el cuento. No hace falta que nadie te engañe. Si vos realmente tenés iniciativa, lo podés hacer. Como ya te dije, este horizonte no está a la altura media de mis ojos. Está a nivel del río, un poquito abajo de mis ojos. Ya a nivel de mis ojos, tengo que inconscientemente nivelo. Pero mis ojos bajan la visión porque el horizonte nunca está en el nivel medio de la visión. Y si vos subís en altura y te vas a 30 metros, 40, 50 metros de altura, vas a ver que el horizonte queda abajo y tu línea media de visión no va con tu... no va el horizonte a tu línea media de visión a medida que subís, lo que pasaría si la Tierra fuera plana según Landuch. Entonces, esta foto no sirve, pero bueno, estas son las fotos que tomé, que se puede ver claramente que la Tierra no es plana. Y estos barcos ojalá fueran de este a oeste, pero no, van de noreste a sureste. El recorrido que hacen es así, porque el puerto está para acá, para el sureste. Entonces, terraplanistas, lo único que tienen que hacer es comprobar por sus propios medios, que nadie te venda la moto. Entonces, si la Tierra fuera plana, acá yo debería haber visto costa. Y no la veo, la cámara ve peor que mis ojos. Entonces, yo saqué fotos para demostrar que estuve ahí viendo y comprobando por mi propia cuenta lo que dicen los terraplanistas de los barcos, si es verdad que se hunde la parte de abajo o no. Y se hunde, y faltan partes. A simple vista te das cuenta. Así que bueno, eso es todo lo que les quería mostrar en este momento. Yo me voy a retirar ya este video después de 43 minutos, que es larguísimo para lo que es YouTube. Está súper listo. Los voy a dejar con más música de la banda de Lucas y los Pastores Invisibles. Y este tema que van a escuchar se llama Unión Trascendental. Me callo. El tema de la introducción se llama Mundo Esférico y el del final Unión Trascendental, banda Lucas, Los Pastores Invisibles y Los Pastores Invisibles, exclusiva de Paz Mundial y de la radio Despertar Mundial. Nos vemos, que terminen bien y hasta la próxima.
A ustedes necios les cantamos que la gran ciudad en el futuro fósiles será. Por su codicia y su vanidad y les cantamos.